El Banco de España publica su informe anual 2020. La crisis sanitaria, económica y social que afecta al mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 vuelve a protagonizar el informe anual del Banco de España. El informe explica por qué las repercusiones económicas de esta crisis están siendo tan acusadas en España y la rápida respuesta de la política económica que ha protegido las rentas y la liquidez de los hogares y de las empresas y ha estabilizado los mercados y el sistema financiero. Analiza una serie de medidas de política económica con efectos en distintos horizontes temporales. Destaca que a corto plazo el objetivo de las medidas debe seguir siendo amortiguar los efectos de la crisis y a medio y largo plazo ayudar a que la economía española crezca y genere empleo de forma sostenible. Entre estas últimas se subrayan una serie de reformas estructurales que resultan oportunas para afrontar los retos que nuestro país enfrentará tras la pandemia, algunos de los cuales ya estaban presentes con anterioridad. El capítulo 3 analiza el impacto de la crisis del COVID-19 sobre la liquidez y la solvencia de las empresas y autónomos, así como las medidas adoptadas para paliar esta situación y favorecer la viabilidad de ambos colectivos. También presenta un análisis del posible impacto de la evolución de las empresas y de los autónomos sobre la situación financiera de las entidades de depósito durante la crisis. Finalmente, el informe aborda, en su capítulo 4, la despoblación de las zonas rurales. Cuenta cómo hemos llegado a la situación actual de distribución geográfica de la población en España y cómo el desarrollo de la digitalización y del teletrabajo, acelerado por la pandemia, puede afectar a este proceso de despoblación. También analiza cómo las políticas públicas deben conjugar criterios de eficiencia y equidad a la hora de afrontar la distribución geográfica de los recursos. Banco de España, Eurosistema.